Hello my pupilos and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. Today, we'll continue with the videos of the spoken language. And since you saw in the title, now is the turn of the verb hacer and its reflective verb hacerse. I already explained you that I will keep posting videos about these kind of verbs that might have different meanings according to the context we are. And the meaning I would like to transmit with this is that when you learn languages, you can translate, because as you see, the words might have different meanings in different languages. Before starting, let's review the conjugation of the verb hacer. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Now it's time for the reflexive form. Yo me hago, tú te haces, él se hace, nosotros nos hacemos, vosotros os hacéis. Ellos se hacen. Yo me hice. Tú te hiciste. Él se hizo. Nosotros nos hicimos. Vosotros os hicisteis. Ellos se hicieron. So, now that we reviewed the conjugations, let's pass to the interesting part. Pay attention to the examples. Dicho esto, empecemos. To create, to prepare or to manufacture something. Ejemplo, Camila hace pasteles deliciosos. Camila hace pasteles deliciosos. El carpintero hizo una silla de madera. El carpintero hizo una silla de madera. Hacer is a verb which expresses actions in general. Ejemplo, el señor cruzó la pista. Su hijo lo hizo también. El señor cruzó la pista. Su hijo lo hizo también. This also expressed in questions. ¿Qué estás haciendo ahora? Aquí, preparando la cena. Sometimes, the verb hacer replaces some other verbs if we mix it with a noun. Ejemplo, hacer caricias, acariciar. Hacer un viaje, viajar. Hacer la comida, cocinar. To express daily routine actions. Ejemplo, Marcela hace yoga todos los sábados. Marcela hace yoga todos los sábados. De niño hacía tenis todos los días. De niño hacía tenis todos los días. Hacer might also mean to pretend or to act. And in this case, we use the reflective form. Ejemplo, María siempre se hace la tonta. María siempre se hace la tonta. Carlos se hace el que trabaja, cuando en realidad está jugando en la computadora. Carlos se hace el que trabaja, cuando en realidad está jugando en la computadora. Hacer might also mean to force or to give an order. Ejemplo, mi jefe me hizo venir el sábado por las puras. Mi jefe me hizo venir el sábado por las puras. Sara siempre hace que sus hijos coman toda la comida. Sara siempre hace que sus hijos se coman toda la comida. Hacer might also be used when something gives you an special appearance. Ejemplo, el vestido te hace más delgada. El vestido te hace más delgada. La camisa hace a Carlos más macizo. La camisa hace a Carlos más macizo. When we use the reflexive form, might also mean to defecate. Yes, that's what I mean. Ejemplo, el bebé se hizo en los pañales. El bebé se hizo en los pañales. To express that something had a determined effect or change over someone or something else. Ejemplo, la buena noticia hizo muy feliz a Julio. La buena noticia hizo muy feliz a Julio.
When we want to describe the weather, we also use the verb hacer, and in this case, in the impersonal form. So we use the third person on the singular form. Ejemplo, hoy hace mucho frío. Hoy hace mucho frío. El sábado hizo mucho calor. El sábado hizo mucho calor. Another impersonal form of the verb hacer is when we want to express the word ago. Ejemplo, Carla llegó de viaje hace 3 días. Carla llegó de viaje hace 3 días. Ese día no había visto a Diego hacía 3 años. Ese día no había visto a Diego hacía 3 años. Y bueno, mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion or recommendation, or you know any other use of the verb hacer, you could put it in the comments below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.